Muy buenas noches, muy buenas noches Argentina, muy buenas trasnoches para los amigos de Europa, allá en Barcelona y Radio Barcelona. Allá está Fran Hernández, Hugo Crisponi, Alicia de la Puerta y mucha gente más. La mayoría ama la navegación, igual que acá mi amigo Jorge Mileo. Encantado, buenas tardes o buenas noches. Un gusto estar acá con mi amigo Roberto y disfrutando con él momentos de nuestra historia de nuestra en historia, los medios. Sí, sí, de nuestra historia que está plagada de, yo digo aventuras, no le gusta decir aventuras, pero yo te iba a decir aventuras periodísticas, claro. Aventuras de programas y demás, porque hemos compartido, sin trabajar juntos en algún programa, pero sí en emisoras, mucho noticiero, mucho periodismo y mucha radio y mucha televisión también, hay que decirlo. Perdón, muchas gracias por el plano, muchas gracias por el plano, porque esta corbata, que es bien náutica porque se llama Pro al Sol, y le invito a José María Delibes, que es un conductor de programa orgullosamente argentino, que va los miércoles a las 16 horas y que promueve productos argentinos en el mundo. José María Delibes es como un príncipe, ¿no? Entonces se pone unas corbatas tremendas, pero yo tengo la temática, ¿viste? Pero vos estás muy bien así, nada más que para presentarnos también, porque este es un programa que Ernesto Benedetto, que también es un gran navegante, un navegante de vela, tipo, también es humeante, porque los humeantes también se merecen, también navegan, claro. Pero Ernesto Benedetto dice, tu programa es como navegando con amigos, y realmente esto es una charla de copy, que vamos a compartir con todos ustedes, con mucho cariño, porque la náutica es una pasión. Es una pasión, es una forma de vivir, y yo siempre digo, ¿no? Navegar es sinónimo de libertad, ¿no? Claro. Porque es eso, es cuando vos estás con tu barco, el medio que es el agua, sea río, mar, el clima, ¿no? Y nada más, y vos, y Dios que te ayuda. Y los conocimientos, y decir Dios, y Dios que te ayuda. Dios mío, que sople para el otro lado si viene eso para acá. Pero más allá de eso, puedo decir, con Jorge podemos hablar muchísimo. Él, por ejemplo, tiene, no sé si quiere hablar de eso, pero él tiene con el Lady Laura. Lady Laura 2 hoy. El otro fue el 1, bueno, el Lady 1, Laura. Pero es con el que hiciste todo el Atlántico. Con ese tengo 4 cruces del Atlántico. Cuatro cruces del Atlántico, que el otro día me preguntaron, ¿cuánto se tarda en cruzar el Atlántico? Y yo digo, pregúntenle a Mileo, porque son bueno, es muy interesante, eran porque aventuras. Yo te leí el libro, sí. Y en el libro hubo 11 días de tormenta. 15 días de tormenta. A las Azores. Terrible. Sí, allá, sí. En el Atlántico Norte. Terrible. Que sé que era fuerte. Sí, muy fuerte. Muy duro. Pero lo interesante de estas cosas duras, yo había tenido un Tramontana, que es uno de los vientos más fuertes que hay en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, exactamente. ¿No? A mí todos los franceses se me decía, nunca navegues arriba de Ibiza, siempre por abajo, ¿no? Pero uno es argentino y las ve de otro ángulo. Y yo también. Hasta que cobras unos cachetazos tremendos. Estábamos hablando del Golfo de León. Claro. Y yo decía, y si se viene, claro. Si aquello que viene es un Mistral. Claro. No, pero es el Tramontana. Pues el Tramontana es un viento que viene de Inglaterra. Exacto, sí, cruza, sí. Toda la zona del Golfo de Vizcaya. Sube a la montaña y baja con fuerza. Claro. Eso se da baja en los lugar Pirineos. De Brasil, que se da una cosa así también, ¿no? Ahí en Abrau, sí. ahí pasa lo mismo. De pronto viene un pampero todo tranquilo y baja por ahí un vientazo y se te hacen 70 nudos en 10 minutos, ¿no? Pero dejan enseñanzas, anécdotas, porque sin eso
contar las buenas, eso, cabe, a nadie le gusta. Cabe señalar que la mayoría los hizo solo, navegando solo, ¿no? Porque una cosa es ir con tripulación y otra solo. Sí, no solo, yo como digo, yo iba con mi esposa, iba solo pero acompañado, en solitario pero acompañado. Tu esposa, te repito que leí el libro hace muchos años y me acuerdo que cosía las velas. Sí, claro. Pero se componía. Ah, sí, vivía con un balde, como si fuese una cartera, ¿no? Ah, en el cual iba a vomitar los dos días. Pero ella cumplía su rol de. Sí, ¿eh? Sí. De acompañarme, el tema era. El tema era acompañarte. Sí. Y siempre, y en los momentos duros, no sé si se puede estar solo. Ah, cierto, sí, sí. Porque uno necesita tal vez desahogos. Claro. A veces. No, se podía nombrar algún sentido, pero con amor. Claro. Ir navegando solo, a mí personalmente, no me agrada tanto, ¿no? He hecho muchos tramos navegando solo, pero no es algo que me subyugue en navegación, ¿no? Grupo. Porque si todo va bien, no es problema. Pero cuando las cosas vienen mal, uno necesita, aparte de hablar con Dios, hablar con alguien más, ¿no? En los momentos duros, yo creo que aunque no creas, empezás a creer. ¿Y en el Mediterráneo con las nautilucas, Y el Mediterráneo para mí fue interesante, porque una parte de mi familia es siciliana. Yo empecé a navegar a los 13 años. Vivíamos en Banfield. Y un amigo tenía un tío que tenía la Gattusina, que era una Chris Craft, que amarraba abajo del puente de Tigre, ahí donde sale la lancha. Sí, sí, sí. Y salíamos con la Gattusina a navegar. Y ahí me prendí mucho. Después en un crucero teníamos que trabajar, acalafatear, lijar, pintar. Si no, no te llevaban a navegar. Por supuesto. Eran épocas así, bastante complejas, ¿no? Trabajabas de pronto 3 meses para el 21 de septiembre de ir a Carmelo, que era como cruzar el Atlántico, más o menos. Y tenía todo un halo de misterio, de cosas. Al sur de la isla sola, ¿eh? ¿No? Claro. Vos sabés que no se navegaba de noche, ¿no? Entonces vos llegabas a Guazú, Guazucito, que había un pontón, la prefectura, y ya después de las 6 de la tarde no podías cruzar. Y no sé, deben ser 8 millas, 9 millas, pero era cruzar el Atlántico. Sí, ¿no? Sí. A las 6 de la mañana, viste, se despertaban todos los capitanes, porque había de pronto 20 barcos, 25 barcos, o 30, ¿no? Entonces subían en la vista del pontón, ¿no? Y ahí miraban, ¿no? Miraban la hora porque la prefectura te dejaría salir a las 7, ¿no? Claro. Ya no, todavía no está en condiciones. Y miraba, decía, ¿qué estarán mirando? ¿Qué verán? Que yo jamás voy a poder entender. Y era todo mentira. Y la convergencia del Paraná Guazú con el río Uruguay. Claro. Y el río Uruguay trae una correntada tremenda. Sí, sí. El Guazú también. Y justamente hay que cruzarlo un poquito más al sur para pasar detrás de una isla que es donde está la Guada. Era complicado, más en esa época. Yo aprendí a navegar prácticamente solo porque los capitanes no te enseñaban, ¿no? Porque los capitanes, por lo menos que yo tuve en esa época, te mentían, sí, ¿no? Porque claro, había como la navegación era como un misterio, ¿no? En el cual accedían pocos, y como no había, como hoy que hay cursos, escuelas de náutica, uno tiene, tenés internet, tenés algunas revistas que dicen algunas cosas. Y entonces era difícil llegar. Yo recuerdo, habíamos comprado un crucero en Berisso y lo traíamos para Buenos Aires. Y yo siempre hablaba al capitán, ¿no? Y entonces venía el capitán en esa época era la gorra capitán, sí, pipa, sí, sí, ¿no? Pipa. Era todo
¿no? Una escenografía. Tenía el de momento, physique, ¿no?, du rôle y la vestimenta. Claro, exactamente. Y entonces veníamos, no sé, 4 millas de la costa, ¿no? Y yo le decía, le decíamos tío Pincho. Decía, tío, ¿cómo sabe qué profundidad hay acá? Entonces se asomaba. Y acá habrá 2,50 metros. Y bueno, le creía. No. ¿No? Y entonces tirabas el escandallo, 2,50 metros. Escandallo es una plomada, claro, que tiene. Que marca una profundidad. En la antigüedad se hacía de esa manera. Y tiene un agujerito en la punta donde uno puede ver qué es lo que trae. Si pietra, en italiano, ¿no?, o barro o arena. Claro. ¿No? Y tenía diferentes nudos y colores y eso daba la profundidad. Eso dan las isóbatas de, claro, la costa, ¿no? Veníamos para arriba a la costa. Entonces, ¿cómo se da cuenta? Pues después le tenías que creer, ¿no? No era que una mentira. El tipo te dijo 2,50 y había 2,50. Y eran horas de navegación. ¿No? Y entonces sí, la turbulencia del agua, el color, eso. Yo nunca voy a aprender esto. Era mentira, había una batimetría, porque estaban las cartas que marcan las profundidades, y no te enseñaban eso. Yo siempre, vos sabés que yo, ahora que contabas eso, yo en la boca del Río de la Plata, en el medio, está el Banco del Inglés, que está muy a flor de agua, creo que tiene 5 kilómetros de alto. Sí, muy importante. Y ahí se apegaron varios galeones. Claro. Pero muchos pasaron. Y yo siempre pensé, ¿cómo sabrían? Pero después vi bueno, que porque mandaban, navegaban. Es muy interesante la historia navegando. Sí, claro. Yo sí leo. Desde Brown, ¿no? Si no, Guillermo Brown iba a luchar, ¿no?, con sus naves, ¿no?, desde Casa Amarilla, que vivía ahí, ¿no?, miraba el horizonte. Casa Amarilla, y él sabía. Casa Amarilla en la boca. Claro. Ah, no sabía eso. Sí, entonces él miraba y él sabía las mareas y salía cuando tenía mareas propicias, ¿no? No, la historia naval nuestra. Porque Buchardo es lo máximo. Creo que no hay un héroe más grande que Buchardo. Lo que pasa es que no. En la escuela no existe. Desgraciadamente sí, porque eran como corsarios, como eran de origen, como si los criollos de esa época eran todos de origen europeo, claro. Pero estos eran franceses o ingleses. Acá se los tomó más como piratas que como patriotas. Como patriotas, ¿no? Porque Buchardo es un tipo que tomó California en nombre de la Argentina. Sí, exacto, con la bandera argentina. Vos vas a San Francisco y hay una placa que dice, acá estuvo Buchardo. Porque lo que necesitaba el gobierno, ¿no?, de la Argentina era que los países te acepten. Exacto. Entonces, por eso había corsarios. Los corsarios iban a los distintos países a que acepten a la Argentina y eran como embajadores. Exacto. ¿No? Lo hacían por las buenas o por las malas. No había término medio. La historia naval nuestra es extraordinaria, porque otro de los grandes que comenzó en una fragata norteamericana fue Piedra Buena. No, bueno, eso también. Eso es una historia gigante. Sí, sí. En el sur, construyó su propio barco. Sí, sí, sí. Vos pensás que, bueno, si uno analiza. Lástima que se enseña poco de historia, sí, muy por arriba, ¿no? Pero si uno analiza San Martín, ¿no?, cuando va a tomar Perú. Sí, tuvo que ir por agua. Claro, ¿eh? Y van los barcos con Buchardo, y los granaderos, con los caballos y todo. Los granaderos se mamaban todos. Decían, si teníamos que pelear cuando bajábamos, nos mataban a todos. Claro. Pues todos mareados, ¿no? Estaban todos mareados, claro. Corriente de Humboldt que los llevaba, porque San Martín pasó con su tropa por agua desde Chile, que debe haber sido Valparaíso, ¿no? Sí, sí. Hacia Lima. Y o sea, al puerto del Callao. Al puerto del Callao. Y realmente fue otra epopeya. ¿Y San Martín? Los españoles no lo esperaban. Pues dice, no, ¿cómo va a venir por marina? ¿Cómo va a venir por agua? Claro. No, realmente hay cosas, bueno, muy lindas. Bueno, sorprendió como en San Lorenzo. Claro. Sí, sí. ¿Eh? Sí. O mismo Chile, ¿no? Si sí, bueno, cuando uno cruza la cordillera,
Y dice, ¿cómo estos bobas en auto? Y dice, ¿cómo estos tipos lo pudieron haber cruzado a lomo de mula con todas las vicisitudes que tiene una batalla, ¿no? Vos sabés que la aventura del hombre, siguieron el camino de San Martín con mulas. Ah, sí, sí. Pero eso sí, con ánora, con médicos, con cabos de Kevlar, o sea, no llevaban cáñamo ni nada de eso. Sí, sí. Y terrible, el director me contaba que fue tremendo el crucero. No, claro, pero vos pasó bien en auto. Y se enfermaron unos cuantos. Claro. Así, imagínate. Vos cuando entras a ver y cuando vas a leer, donde está el monumento a San Martín ahí en Mendoza, y te pones a leer las placas. Yo sí las vi todas. Viste, ese. Es tan, tan hermoso ver eso, ¿no? Jorge, y vimos, yo vi algo, seguro que lo sabés. Que en Plumerillo, en donde él se asentó con toda la contra que tenía, porque del gobierno central le dijeron, tenemos este dinero para que usted forme el ejército y nada más, no nos pida más. Entonces él mandó a hacer las barracas para el cuartel y le tuvo que pedir a los vecinos de Mendoza si le podían prestar los parantes y los postes para poder armar las barracas de los soldados y demás. Y todavía están los tirantes que sostenían los techos, sí, sí, con el nombre de la familia que lo había donado. Qué bueno. Es brutal eso, no, porque hubo familias que dijeron, no queremos... Perdón, quiero aclarar algo. Este es un programa náutico, Pro al Sol, y mi amigo Jorge Mileo es el director de una revista que yo quiero mucho, se llama Timoneles, porque sé el sacrificio que tiene un periodista para hacer su revista y más del mundo náutico. Ahí la estamos viendo, mirá. Mirá Rodolfo, cómo Rodolfo Neto nos ayuda. Pero más que nada porque uno puede aprender muchos temas, tanto de navegación a vela, navegación a motor, compra y venta, accesorios y este tipo de cosas. Porque este tipo de cosas que tienen que ver con la historia naval argentina, muchas de ellas yo las he leído en Timonel. Bueno, yo tuve la suerte de que de buenos escritores, claro, que me han enseñado a leer, ¿viste? Porque yo leo todo lo que se escribe en la revista, ¿no? Es el director. No, bueno, pero no todos se leen todo, ¿no? Yo leo todo, sí. ¿No? Y bueno, he aprendido mucho, ¿no? De lo que es la historia naval, ¿no? Bueno, Timonel es una cosa interesante, ¿no? Es muy interesante. La historia de Timonel es... Contame un poquito. No le he contado. Yo trabajaba... Porque es un sueño tener una revista, claro, pero es muy difícil. No, yo ya había tenido Boletín Náutico, un diarito de 32 páginas, allá por el año 75. Perdona, ese es el informe de mareas mensual. Sí. Pues nosotros damos información. La idea es que la gente se informe. Mira, eso que es la Corvette Uruguay. Esa es la Britannia, que sí, es el barco inglés, que es de la Reina. Exacto. ¿No? Fue de la Reina, que es un museo, ¿no? Toda una historia interesante. También, ellos. Escrita por Mara Cornejo, que cuando va a visitar estas cosas. Gran amiga Mara. Mandamos su saludo. Y yo era un momento difícil en la Argentina. Yo trabajaba en la dirección de prensa de la presidencia. Y un día le digo al presidente, digo, señor, yo tengo mis amigos, ¿no?, que se mueren de hambre. Porque era así, que están mal, ¿no? Digo, a mí me va a pasar lo mismo. ¿No? Estábamos en Formosa, ¿no? Y me dice, hay que ser empresario de la propia profesión. Es cierto. ¿No? Bueno, y como yo soy un hombre de radio, vivíamos en Flores, tenía mi casa en Flores, soy radioaficionado, tenía una antena de 12 metros, y bueno, me pongo una radio, ¿no?, FM acá en mi casa. Pero después vi, digo, como soy yo voy a ser operador, locutor, informativo, está 24 horas sumido atrás del micrófono sin ni a dormir. Claro. Más o menos como Rodolfo. Así, claro. Y entonces
lo tenía como una meta posible. Volvía de China y estaba en San Francisco. Y entonces estoy en el lobby, cuando venís de China la cabeza se te pone de mal, sí, sí. ¿No? Yo tenés que tener los hemisferios, claro, unas 48 horas de un relax, claro, porque sí. Te queda la cabeza mal. Entonces estaba en el lobby mirando revistas y veo una revista Free, ¿no? Y me llama la atención. Era la publicidad en la página par, ¿no? En blanco y negro. Sí. Y la nota en color en la página impar, al revés de lo que es en gráfica. Claro. Dije, esto es lo que se viene, estoy en el primer mundo, claro, ¿no? Dije, ahí está, llego a Buenos Aires y me pongo arranco con una revista. Y así nació. Y así nació Timonel. O sea, nació con ese esquema, ¿eh? Ya el segundo número vi que no estaba. El lector no estaba preparado para eso y bueno, tampoco surgió, esto se acabó, ¿no? Fue una cosa que vi ahí que me pareció que podía ser, ¿no? Es difícil el mundo. Es difícil el mundo náutico, ¿verdad? Claro, claro. En el sentido de atraparlo, porque vos tuviste muchísima competencia, sí. Hubo mucha gente que apareció y pensó de que el tema era totalmente de regatas, o el tema era totalmente de cruceros, claro. O el tema. Es un mundo gigante. En los países del primer mundo hay publicaciones importantes, pero también debe de ser bastante difícil, porque tiene muy buen papel, muy buena fotografía. No, claro. Nosotros hoy estamos muy difícil, ¿no? Acá, yo tengo una suerte a veces de estar con cierta gente que me enseñó mucho. No me enseñó de periodismo, porque periodismo también, ¿no? Pero me enseñó de la vida. Claro. ¿No? El dueño de colchones Belmo, sí. ¿No? Goldstein, me decía, Jorgito, no, en su idioma, ¿no? Si vos te pones una verdulería, igual que todas las verdulerías, te va a ir como todas las verdulerías. Claro, tenés que tener algo diferente. Algo diferente. ¿No es cierto? Eso lo apliqué en toda mi vida. Muchas son las máximas de Don Marcos para mí, ¿no? Mira qué bueno. La fui aplicando y más en periodismo. El periodismo era fundamental. Yo cuando yo fui a producir un noticiero, digo, si yo voy a hacer un noticiero igual que el otro, me va a ir peor que el otro. Está. No me va a ir ni igual, me va a ir peor. Tengo que hacer algo diferente. Si hago diferente, puede ser que funcione. Y con Timonel fue lo mismo. Y estaba en ese momento. Escúchame, tus noticieros eran como en tu revista. Claro. Un bombardeo, sí, permanente, sí, de noticias, sí, y de material. Claro. Es trabajo. Sí, y yo producía, porque yo soy un productor de todo, ¿no? Claro. Yo soy un gran productor. Ya no sirvo más, ¿no? Pero me refiero, soy un productor de cosas, tengo una visión de producción. Sí. Hace poco me enteré, en mi vida tuve 8 barcos a vela, pero siempre, y no se me dio la posibilidad, me encantó el colibrí. Claro. Vos sabés que tenía alguien, a lo mejor vos te acordás de Miguel Estorcic. Sí, claro, Miguel Estorcic. Él tenía un colibrí 26, lo tiene. El Burbuja 3. Claro, a veces nos encontramos y tenemos muchas cosas afines. ¿Viste? Bueno. ¿Sabés que en serio? Tenemos cosas afines de cómo entramos a la náutica. ¿Vos lo construiste? No, ese no. No, yo fabriqué una parte. El colibrí es un barco diseño de Volcker, una creación de Folcodoro, ¿no? Excelente barco. O sea, y me quiso regalar la matriz en su momento. Yo fabriqué de cero el Super 22, por ejemplo. También. De ese fabriqué 104 barcos. Fantástico. ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, yo trabajé en plena mar, terra, trama. Ese, claro. Está. Yo aprendí con a veces tener la suerte. Lady Laura, es un pleamar 36. El 36, no, yo no lo hice. Yo trabajaba en el astillero. Pero había gente muy idónea, ¿no? Pero nadie daba 5 centavos por mí, ¿no? Pero nada. Me decían, me acuerdo en Florianópolis, un conocido náutico, ¿no?
comodoro del Náutico San Isidro. Dice, no llegás a Río, en Río se te cae el quillote. Sí, lo decía. Después me tuvo que dar la medalla del Atlántico. Mirá vos, el mismo. Sí. No, y me acuerdo de Tateo Salvaquián, que hizo el mármara. Bueno, con Tateo íbamos juntos. La otra vez me emocioné tanto. Sí. Estamos hablando de un gran amigo, o sea, que allá por la década del 80... Tenía el Mármara 2. El Mármara 2. Salimos juntos del Astillero. Sí. Salimos juntos del Astillero. Los dos fuimos al mismo varadero, al Albatros. Él terminaba de armar su barco y yo el mío. ¿No? Y nos hicimos amigos, nos encontramos en Portugal, en Vila Moura. Qué bárbaro. ¿No? Yo llego a Vila Moura. ¿Fue de casualidad que se encontraron? Sí. ¿No? Y estábamos ahí porque. Ya los argentinos. Claro. Vamos a hacer un asadito portugués. Qué bárbaro. Estamos ahí en Vila Moura y, bueno, como eras argentino, sudamericano, yo de droga no conocía nada, ni sabía que existía en esa época, esto fue en el año 86, ¿no? Y bueno, subían a revisarte todo el barco. Y yo estaba loco, ¿ves? ¿Qué? Me querían desarmar el barco, ¿no? Claro. No sabía por qué, bueno, era. Entonces esperaban, como era sudamericano y claro, eso. Y entonces estaba ahí medio con bronca, ¿no? Y sale, y veo uno que me dice, ¡Jorge! Y era Tato, qué grande. Tato, Dios mío, Tato. Y hace unos días, un par de meses, se murió, se cayó del barco. Se cayó del barco, Mármara, volviendo de Palma de Mallorca. Volviendo de Palma de Mallorca y se perdió. Sí, sí, un golpe de agua, un golpe de ola. Sí, pero se perdió. Y hace unos meses viene un chico a verme, ¿no? Para comprarme, a ver si le podía vender un colibrí. Mirá, que ya no lo fabrico más. Sí. Y me dice, vos sos Jorge Mileo, el de Lady Laura. Mi papá, que es Tato. Me puse, no te imaginas, una emoción tremenda. Bueno, qué excelente. Me contó algunas otras historias del barrio. Qué bárbaro, ¿eh? Me encantaría saberla, pero antes tenemos que hacer una pausita y ya volvemos porque tenemos para hablar días enteros. Vamos a tratar de sintetizar todo, porque después vamos a hablar de por qué están cerrando tantos astilleros. ¿Por qué? También la industria náutica, que en algún momento fue poderosísima, cada vez está más achicada. Y es por los inconvenientes que tenemos los argentinos. Le ponemos palos a la rueda del trabajo, a la rueda de la producción, a la rueda de los empleos. Porque un astillero necesita mano de obra, gente. Y Argentina es uno de los países que más navega en el mundo. Ya volvemos enseguida con Jorge Mileo.